hablar sobre la historia de la educación en México es hablar de la benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen. Su aporte, su tradición, su visión y compromiso social por garantizar la calidad en la educación de los niños y jóvenes mexicanos. Consciente de los retos del presente, basa su confianza en las fortalezas que le impulsan hacia un futuro de grandes oportunidades. La organización de un gran equipo humano, directivos, plantilla docente, personal técnico, administrativo y manual, hace que del esfuerzo conjunto se alcancen grandes metas. La Normal de Repsamen imparte 5 programas de licenciatura para la formación de profesionales de la educación. Licenciatura en Educación Primaria. Licenciatura en Educación Secundaria, con especialidad en Telesecundaria. Licenciatura en Educación Especial. Licenciatura en Educación Preescolar. Licenciatura en Educación Física. Con la infraestructura adecuada para la formación holística de sus estudiantes, la comunidad normalista cuenta con espacios destinados a la investigación, la práctica educativa en sus anexos, el esparcimiento, el deporte y el desarrollo de las expresiones artístico-culturales que le dan identidad a una comunidad que se distingue por su esencia humanista a través de su compromiso social. La estructura organizacional ha crecido con la creación de diversas áreas, por ejemplo, la Unidad de Estudios de Posgrado, el Centro de Desarrollo Sustentable, el Centro de Estudios de Género, entre muchas otras que le dan fortaleza y distinción. Benemérita y centenaria, la Escuela Normal Veracruzana mantiene firme su misión de llevar semillas de saber, de libertad y de paz a todos los rincones de Veracruz. El normalismo está vivo y juega un papel fundamental para garantizar el desarrollo de los futuros niños y jóvenes de México. Esta es la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen.